Hola, hola. Miren a quién tenemos aquí. Finalmente aterrizó nuestro ratoncito marcador de páginas que ya hace tiempito se los prometí. Pero como sabrán, siempre se necesita tiempo para modificar un poco las instrucciones para que sea más fácil de seguir. Practicarlo para poder luego explicarlo. Así que bueno, ahora está aquí y les voy a contar lo que yo he necesitado para realizar este marcador de páginas. El color del hilo, ya saben, es el gusto de cada quien. Yo he usado hilo de algodón color gris claro. Luego, para lo que son las manitos y la cola, he utilizado, y la nariz también, he utilizado este rosa antiguo. Es bien clarito, pueden ponerle un rosadito más intenso. Prácticamente yo he reciclado estas lanas, por eso es que los he utilizado. Luego, para hacer los ojitos, he utilizado algodón blanco, un retacito de algodón de hilo de algodón negro para las pupilas de los ojitos, y nos vamos a ayudar de unos marcadores porque vamos a tejer en espiral, porque es un pequeñito amigurumi, la cabecita sobre todo. Luego he utilizado un gancho de crochet 2,5, tijeritas, nuestra aguja lanera. No, aquí tenemos todo lo que vamos a necesitar para trabajar y nada más. Eso es todo. Vamos a empezar con las explicaciones y espero que les guste. Entonces, vamos a empezar haciendo la cabeza de nuestro ratoncito. Empezamos por la nariz y vamos a utilizar este color rosa. Bien, es bien clarito. Puede ser ese rosa antiguo o un rosa más delicado. Vamos a hacer un círculo mágico. Yo le voy a hacer el doble. Es decir, vamos a darle en el dedo una y dos vueltitas, ¿ya? Luego, aquí dentro vamos a poner 6 puntos bajos. Entonces hacemos aquí una cadena para levantar el primer punto y empezamos a contar. 1, 2, 3. 4, 5 y 6. Cuando tengamos los 6, vamos a empezar a apretar nuestro hilo. Una de las hebras, probamos cuál es el que ajusta. Si no es uno, es el otro. Entonces jalamos una de las hebras y luego jalamos la hebra corta para terminar de cerrar. Vamos a empezar aquí a trabajar en como los amigurumis en espiral. Entonces tengo aquí, me voy al primer punto que hice, aquí, y cuando tenga dos hebritas, cierro. Porque si cierran en punto deslizado, van a tener que trabajar por cada fila, cerrando, cerrando, y va a quedar una costura. Vamos a poner nuestro marcador aquí para darnos cuenta. Vamos a ponerle un color bien para que podamos distinguir. Entonces, aquí donde hemos hecho ese punto, el que hemos cerrado, allí vamos a colocar el marcador, ¿ya?
y vamos a seguir tejiendo. Entonces, este ya vendría a ser nuestra segunda vuelta. Aquí en la segunda vuelta tenemos que aumentar. Aquí en el primero he hecho un punto bajo. En el siguiente punto voy a hacer un aumento. Entonces vamos así. Ya está. Aumento. Aumento es dos puntos juntos en la misma base. Luego voy a seguir trabajando. Un aumento, un punto bajo aquí normal. En el siguiente voy a hacer un aumento. Uno. Y dos. En el otro un punto bajo normal. Y terminamos con un aumento. Al terminar esta fila tenemos que tener un total de 9 puntos. Ahora vamos a sacar nuestro marcador. Y este último punto lo vamos a pasar por aquí, por el punto donde estaba el marcador. Tomamos hebra y cerramos. Allí donde hemos cerrado vamos a poner el marcador. La tercera fila vamos a hacer un punto bajo que ya hicimos, donde hemos colocado el marcador. Y luego vamos a hacer una disminución. ¿Cómo es la disminución? Vamos a coger solo una hebra de cada punto. Entonces, este es el siguiente punto. Voy a coger una hebrita. Luego voy al otro punto y cojo solo una hebrita. Las paso con un... Y cuando está aquí, cierro el punto. Luego vuelvo a hacer un punto bajo. En el siguiente, un punto normal. Y en el siguiente vamos a hacer una disminución. Entonces cogemos la hebra de este punto, luego vamos al siguiente punto y pasamos. Y ahora cerramos. Siguiente punto, un punto bajo normal. Y terminamos, voy a voltear un poco el tejido, perdón, porque se me está cerrando para la parte del revés, entonces yo quiero la parte del derecho. Así. Entonces vamos a sacar eso porque se va formando la naricita. ¿Ya? Entonces ya quedé con el punto bajo normal. Y ahora hago en estos dos últimos mi última disminución. Cojo una hebra aquí y luego otra aquí y cerramos. Entonces, inicialmente teníamos 6 puntos bajos, hicimos un aumento intercalado y teníamos 9 puntos al final. Hemos vuelto a disminuir y volvemos al inicio. Tenemos ahora 6 puntos bajos nuevamente. En la cuarta fila vamos a hacer nuevamente aumentos, pero aquí vamos a cambiar de color. Nos vamos a pasar a nuestro color gris. Entonces, en esta última vamos a enganchar. Ya, este es el color gris. Entonces, cojo el último punto que tengo aquí, ¿no? Aquí, este huequito es donde he sacado mi marcador. Entonces, saco esta hebra por acá y cierro. Jalamos un poquito esto por aquí. Ya, aquí donde he cerrado voy a poner mi marcador. Ahora he hecho un punto bajo normal aquí ya, ¿no? En el siguiente punto voy a hacer un aumento. Aquí. Ya saben, dos puntos juntos en la misma base, ¿no? Entonces, uno y allí mismo voy a hacer otro. En el siguiente voy a hacer un punto bajo normal. Vamos al siguiente, hacemos un aumento
1 y 2. Al siguiente, solo 1. Y al siguiente, un aumento. Terminamos con el aumento. Ya tenemos 9 puntos. Ahora hacemos la quinta fila, es un punto bajo. Aquí vamos a hacerle donde estaba el marcador, un punto bajo. Volvemos a poner el marcador. Y en el siguiente vamos a hacer un aumento. Uno y dos. Acá voy a hacer un punto bajo normal. En el siguiente también un punto bajo normal. En el siguiente voy a hacer un aumento. Así continúo. Acá hago un punto bajo normal. En el siguiente punto bajo normal. Luego hago un aumento. Y termino con un punto bajo normal. Entonces, en esta fila tenemos que tener 12 puntos. En total, vamos a hacer la sexta fila. A ver, vamos a hacer aquí. Este es. Vamos a hacer 3 puntos bajos normales. Aquí ya va 1, donde pongo mi marcador. Luego 2 y al siguiente 3. Son 3 puntos bajos normales. En el siguiente hago un aumento. Vuelvo a hacer 3 puntos normales. 1, 2 y 3. Ahora toca un aumento. Nuevamente 3 puntos bajos normales. Y terminamos con un aumento. El total de puntos de esta fila son 15. Ahora, si se fijan, ya se nos formó la naricita del ratoncito. Ahora estamos armando la cabeza, ¿ya? Séptima fila vamos a hacer. 6 puntos bajos normales. Entonces hacemos una. Ponemos el marcador, 2, 3, 4, 5 y 6. Luego hacemos un aumento. Y nuevamente 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Hacemos un aumento. Y terminamos con un punto bajo. ¿Ya? Aquí yo debo tener 17 puntos. Ahora, la siguiente fila voy a hacer 7 puntos bajos. Aquí va 1. Dos. Tres.
3, 4, 5, 6 y 7. Hacemos un aumento. Nuevamente 7 puntos bajos. Siete, un aumento. Y termino con un punto bajo. Controlen, aquí deben haber 19 puntos bajos, ¿ok? Vamos a la novena fila. Hacemos 8 puntos bajos. 1. 8. Aquí tenemos los 8 puntos bajos. Y aquí nuestro aumento. Nuevamente 8 puntos bajos. Ocho, aumento y termino con punto bajo. 21 puntos bajos debemos tener aquí. La décima fila, vamos a hacer 9 puntos bajos. Ya tenemos uno. Nueve puntos bajos. En el siguiente hacemos el aumento. Nuevamente, 9 puntos bajos. Aumento y al final un punto bajo. Esta es la décima fila con un total de 23 puntos. Ahora vamos a hacer de la fila 11 a la 15, vamos a tejer sin aumentos los 23 puntos, ¿ok? Entonces empezamos. De la onceava a la quinceava fila. 23 puntos bajos y nos vemos luego. Entonces, una vez que hemos completado las 15 vueltas con los puntos bajos, recuerden que tenemos 23 puntos. Así pueden controlar también. Ahora en esta vuelta, en la 16, vamos a empezar a hacer las disminuciones para cerrar la cabecita. Entonces, vamos, nos tocaría hacer 6 puntos bajos,
es cuatro, cinco y seis. Hacemos una disminución. Ya sabemos que cogemos una hebra de este punto y del siguiente, solo una de las hebras. Y ya está. Ahora hacemos nuevamente 6 puntos bajos. Ya van 3, 4, 5 y 6. Hacemos otra disminución. Ahora hacemos 5 puntos bajos. Cinco puntos bajos y una disminución. Acá uno. Ya está. Luego hacemos la fila 17, empezando con 3 puntos bajos. Ponemos nuestro marcador. Una. Dos y tres puntos bajos. Luego hacemos una disminución. Nuevamente, eso vamos a repetirlo hasta el final. Tres puntos bajos. Una disminución. Tres puntos bajos. Y una disminución. Tres puntos bajos y terminamos con la última disminución aquí. Entonces aquí hay 16 puntos bajos. A este punto nos va a tocar rellenar. Entonces, con mi algodón sintético, vamos a empezar a rellenar con cuidado. Si se dan cuenta que hemos hecho aumentos aquí en los laterales, la cabecita va a ser en ese sentido, o sea, lo más ancho va a quedar para los lados. Entonces vamos a rellenar dándole la forma. Que esté bien rellenada, que no quede muy suelta la cabeza. Porque luego se deforma. Entonces vamos a echarle aquí el relleno. Así aplastándole con los deditos, ¿ya? A ver un poco más. Cuando creamos que ya la cabecita ha tomado forma, vamos a cerrar estos 16 puntos que tenemos aquí. Entonces, cogemos en ese lado, así. Donde está el punto, vamos a aplastar así. Y ahí vamos a cerrarlo todos los dos lados juntos. Entonces, cojo. Y voy al siguiente punto aquí
y lo junto con el de atrás y hago un punto bajo. El siguiente, ay, no se vio, ¿no? Entonces el siguiente con el punto de atrás los junto y voy cerrando. Así, este uno con el de atrás, a ver que no lo haya usado. Y cierro. Nuevamente este con este y cerramos. Cerramos y aquí el último punto. Ya está. Entonces nos tiene que quedar así. ¿Ya? La naricita y la cabecita. Entonces ahora lo que vamos a hacer va a ser el cuerpo. En el cuerpo vamos a ir aumentando un poquito. Vamos a trabajarlo en puntos bajos. Entonces, ahora, por ejemplo, voy a hacer una cadena, doy la vuelta y allí mismo voy a hacer un aumento. Ya está. Ahora voy a tejer 5 puntos bajos. Y 5. Luego aquí voy a hacer en el último punto un aumento. Y debo tener 9 puntos en este lado. Otra vez hacemos una cadena que es para subir. Volteamos el tejido y nuevamente aquí en el primer punto vamos a hacer un aumento. Luego 7 puntos bajos. Y 7. Y en el último punto vamos a hacer un aumento. Aquí, en el último. Ahora vamos a hacer el brazo. Para eso vamos a hacer 11 puntos de aquí donde hemos terminado. Vamos a empezar a tejer 11 cadenas. Y 11. Ahora vamos a tejer estos 11 dando la vuelta. Que la cadena esté derecha. Ahí. Cuando la cadena está derecha, dejamos una cadena libre y en la siguiente empezamos a tejer puntos bajos. Entonces vamos uno, vamos a la siguiente cadena, hacemos dos. Tres, cuatro, cinco,
6, 7, 8, 9 y 10 cadenas. Cuando hemos terminado las 10 cadenas, vamos a dar la vuelta ahí al tejido. Hemos terminado así, ¿verdad? Ahora damos la vuelta aquí, solo la cabecita del tejido, y empezamos a tejer. Todos estos en puntos bajos. Todos los puntos bajos que tenemos son 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 puntos bajos. Aquí nuevamente voy a hacer 11 cadenas. Con las cadenas derechitas voy a tejer, dejando una cadena en la siguiente, voy a tejer un punto bajo en cada una de ellas. Entonces hemos tejido así, ahora la cabecita la volteamos y tejemos aquí en los puntos bajos del cuerpo. Ya son los 11 puntos bajos hasta aquí. A ver, de los que he tejido, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 puntos. Ya saben que lo del cuerpo son 11, para que no se pierdan, ¿ya? Ya cuando he terminado los 11, aquí hago una cadena, doy la vuelta al tejido y empiezo a tejer nuevamente el cuerpo. Entonces, esta es la primera, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, a ver, vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 con el aumento que hice al inicio, 12, 13, ya está. Entonces aquí ya se va armando el cuerpo. Y hacemos una cadena, damos la vuelta y empezamos a tejer nuevamente. Ya está. Son 12 puntos en el cuerpo los que vamos a tejer. Desde aquí hasta alcanzar
la fila 58. ¿Ya? Desde esta fila para arriba hasta la número 58 vamos a tejer 12 puntos bajos. Bueno, visto como vamos a hacer un tejido largo, vamos, las personas que me dicen cómo se hace para que los lados salgan bien derechitos, les voy a enseñar. Entonces aquí, como ya no tenemos que hacer ni aumentos ni disminuciones, es un tejido recto, voy a hacerles ver, ¿no? Aquí hemos hecho el último punto más una cadenita. Giramos el tejido. Allí donde nace la cadenita, allí metemos nuestra aguja y hacemos el primer punto bajo. ¿Listo? Y continuamos. Dos, hasta llegar al final. Once. Entonces acá como la... Este nuestro tejido tiene 12 puntos. Aquí he llegado al punto número 11 y en el 12, si ustedes se fijan, aquí hemos armado una cadenita. Es la cadena cuando aquí hacemos la cadena y en el mismo lado hacemos el primer punto, ¿verdad? Queda ya formada arriba como una cadenita. Esa misma cadena que hemos formado acá se ha formado también en este lado. Entonces vamos a ver, vamos a fijarnos esa cadenita y vamos a coger las dos hebritas de la cadenita. Porque si no las cogemos bien, es cuando el tejido se va deformando. Entonces, cuando tengamos las dos cadenitas, hacemos nuestro último punto. Nuevamente, hacemos una cadena. Esa es la que vamos a tener que coger al final. Damos la vuelta. Allí mismo, hacemos el primer punto. De ahí donde nació esa cadena. Porque en el punto bajo, no, en la cadena que hacemos para girar el tejido no cuenta como primer punto. Tenemos que hacer el punto, ¿ok? Entonces, continuamos hasta el final y nuevamente aquí al final vamos a procurar coger el punto. Nuevamente... Entonces, esa es la única manera que lograremos que los bordes de nuestro tejido salgan parejitos. Acá está, llegué al último punto, al penúltimo punto y vuelvo a ver dónde está mi cadenita de aquí, que sería mi último punto. Y si se fijan, los bordes están saliendo parejitos. Entonces, chicas, vamos a trabajar así hasta la fila 58, en que nos volvemos a ver para formar los piececitos de nuestro ratoncito. Atentas, ya estamos aquí en nuestra fila 58 y vamos a hacer los piececitos. Entonces, de aquí, el último punto que hemos hecho, vamos a tejer 12 cadenas. Entonces ponemos las cadenas derechas. No está derecha, entonces así está derecho. Y vamos a tejer dejando una cadena, ya la última cadena la dejamos libre y en la penúltima vamos a pinchar para hacer nuestro primer punto bajo. Vamos a trabajar 11 puntos bajos. Ya hicimos 1, 2,
y 11. Cuando lleguemos al 11, hemos tejido así, ¿verdad? Entonces solamente este tejido vamos a girarlo y vamos a continuar aquí a tejer nuestros puntos bajos. Once y 12. Ahora aquí vamos a hacer nuevamente 12 cadenas. Dejamos la última cadena libre y en la penúltima hacemos el primer punto bajo. Y haremos en total 11 cadenas, oh, perdón, 11 puntos bajos. 2, van 3, 4, 11. Entonces siempre vamos a ver a qué lado del tejido hemos hecho, es así, así ha estado derecho, ¿no? Entonces solamente agarramos el tejido de aquí, del cuerpo, y lo giramos. Está así, lo giramos así. Y vamos a tejer aquí nuestros 12 puntos. 1, 2, 3, 4, 12. Entonces allí ya, hasta allí hemos llegado. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a tejer una cadena, giramos y no vamos a tejer aquí donde nació la cadena, sino en el siguiente. Es una manera de disminuir los lados. Entonces aquí vamos a tejer ahora hasta el penúltimo punto para ver cómo vamos a ya está, acá estoy en el penúltimo punto. Vamos a hacer el último. Vamos a hacer una cadena. Y no vamos a tejer el primero, sino vamos a irnos al siguiente. Ocho, nueve y 10. Ya hemos disminuido 2 puntos. Teníamos 12, ahora tenemos 10. Hacemos nuevamente la cadena. No tejemos el primero, sino nos vamos aquí.
Entonces este es el último. Y aquí nuevamente cadena, pero no tejemos el primero, nos pasamos al siguiente. Como este es el último, aquí estoy, a ver, voy a destejer este y voy a irme de frente al último punto para disminuir en este lado, ¿ya? Y aquí vamos a quedarnos para hacer luego la colita. Vamos a cerrar aquí el último punto del tejido que hemos hecho del cuerpo. Voy a cortar aquí. Entonces voy a coger el punto de abajo para insertar mi hilo y poder cerrar. Luego con una aguja lanera ya vamos a esconder nuestros hilos. Ahora nos toca hacer aquí su colita. Acá tenemos 10 puntos. Entonces vamos a coger de aquí el 1, 2, 3, el cuarto. Y también aquí en el cuarto vamos a trabajar 1, 4. Entonces ponemos aquí el hilo rosado, con ese vamos a hacer. Y vamos a hacer 36 cadenas. Ya está. Entonces van 2, 3, 4. Treinta y seis cadenas, y ahora vamos a hacer en el segundo el último punto, o sea, la última cadena no la tejemos, la penúltima empezamos haciendo nuestros puntos bajos en cada uno de ellos. Así vamos tejiendo, tejiendo. Ya está. Listo, aquí ya estamos llegando al final y ahora lo que vamos a hacer es cortar nuestro hilo y en el siguiente punto, porque nosotros hemos hecho aquí las cadenas, aquí en el siguiente punto vamos a insertar nuestro hilo para cerrar la colita. Luego ya lo llevamos hacia el revés y allí vamos a esconder los hilos luego, ¿ya? Entonces va a quedarnos así. Esto seguro se va a ir enrollando solito como una colita. ¿Ya? Ahora lo que vamos a hacer son
las orejitas de nuestro ratón. Entonces, para las orejitas, vamos a volver a usar nuestro hilo gris. Vamos a hacer nuevamente un anillo mágico doble. Y vamos a poner dentro 5 puntos bajos. Aquí hacemos una cadena y nuestro primer punto. 1, 2, 3, 4 y 5 puntos bajos. Ahora vamos a cerrar nuestro anillo. Entonces, una vez que esté nuestro anillo aquí, vamos a el último punto, este lo vamos a unir al primero que hemos hecho. Aquí está. Está un poco apretadito, pero ay, 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 ay. Listo. Ya lo puse, entonces sacamos el hilo. Y unimos con un punto bajo. Allí vamos a ponerle nuestro marcador. Vamos a hacer aumentos en cada uno de los puntos. Así que si tenemos 5 en esta fila, tenemos que terminar con 10. Allí donde hicimos el primer punto, vamos a hacer un aumento. Van 2 entonces, aquí otros 2. En cada uno hacemos aumento. Y aquí los dos últimos. Ahora, en esta otra fila vamos a hacer un punto bajo. Y acá está nuestro primer punto bajo. Ponemos marcador. Y en el siguiente hacemos un aumento. Aquí un punto bajo. En el siguiente, un aumento. Así repetimos hasta terminar la fila. Un aumento, un punto bajo, un aumento, un punto bajo, un aumento. Un punto bajo y un aumento. ¿Ya? Entonces esta vuelta son 15 puntos que debemos tener. Ahora vamos a tejer. Vamos a hacer 4 filas de los 15 puntos sin aumentos. Entonces hacemos aquí el primer punto, ¿ya? Entonces aquí hemos hecho ya sin aumentar 15 vueltas. Hacemos 2 filas más de 15 puntos sin aumentos y nos vemos luego para la siguiente fila. Bueno, aquí estamos entonces en la séptima fila. La octava fila vamos a empezar a hacer con disminuciones, así que vamos a hacer
un punto bajo seguido de una disminución. Entonces aquí empezamos, hacemos un punto bajo normal, marcamos y el siguiente hacemos una disminución. Ya saben que es una hebrita de este y otra hebra del siguiente punto y ya tenemos nuestra primera disminución. En el siguiente punto hacemos un punto bajo, no sé, mira bien, y en el siguiente nuestra disminución aquí y en el otro. Ya está. Así, toda la vuelta, un punto bajo, una disminución. Disminución, punto bajo y disminución. Okay. Este sería la octava fila y vamos a hacer una novena fila, pero sin disminuciones, ya solo puntos bajos. Entonces, vamos a trabajar ahora, como hemos disminuido en la fila 8, nos hemos quedado con 10 puntos nuevamente. Entonces, esos 10 puntos los vamos a tejer normal en toda esta fila. Y allí terminamos las orejitas. Entonces, tienen que hacer otra orejita igual, con las mismas instrucciones. ¿Okay? Entonces, así. Pasamos al otro. Y el último aquí. Cuando hemos llegado, sacamos nuestra marca, nuestro marcadorcito, y vamos a hacer con este punto. Vamos a hacer un punto raso o deslizado y vamos a dejar un poco de hilo para luego con la aguja lanera tejer o perdón, coser las orejas a la cabeza del ratoncito. Listo, ya nos quedó así. Cuando tengamos los dos, para pegar las orejitas al ratoncito vamos a necesitar dos alfileres para poder las orejas las vamos a poner en la cabeza. Yo acá tengo mi muestra de la cabeza para hacerles ver. Aquí vamos a más o menos en el séptimo punto que hemos hecho, o sea, no el punto, el séptimo, la séptima vuelta, porque hemos hecho 9 vueltas. Entonces, esta es la séptima, más o menos, a la altura de la séptima, vamos a poner las orejitas y las vamos a pinchar allí con el alfiler para poder ir viendo o modificando si están bien puestas. Y la otra aquí, igual, así, a la altura de la séptima fila. Las vamos a poner allí. Entonces, así se supone que nos debería quedar, ¿no? Entonces, vamos a coger nuestra aguja lanera, una agujita. Aquí habíamos dejado unas hebras larguitas en cada orejita. Entonces, vamos a insertar esta hebra en nuestra aguja. Casi, casi lo tenemos. Ya está. Entonces vamos a poner allí. Y vamos a coser con... A ver, con un punto. Esto debería haber ido adentro. A ver, voy a sacar un ratito. Este pedacito que es del punto del anillo mágico que hemos hecho. Lo vamos a poner adentro, dentro de la orejita. Me olvidé de ponerlo. Pero... Ya lo tengo aquí, así que vamos a meterlo bien adentro.
Ya está. De esta manera nos va a quedar solamente la hebra que vamos a utilizar en para coser la oreja. Ya está. Entonces, allí, si les gusta así, lo dejan. Si no, pueden separar un poquito más la orejita, un poquito, poquito, levemente, para que ahí está. Ya, porque tenemos que dejar el espacio aquí de los ojitos. Entonces aquí yo voy a coser. ¿Cómo hago? Cojo un poco de hilo de la cabecita, así. Es hilos así, una nada, un hilito, para que no se note una costura muy gruesa. Luego cojo un poco de la oreja, no sé si se ve acá. Entonces de la orejita cojo un poco y luego lo paso. Otra vez cojo de la cabeza un poco, así. Luego de la orejita, la cabeza, la orejita, voy jalando ahí para que el hilo vaya apretando la orejita que estamos cosiendo. Entonces otra vez cojo un poco de acá de la cabeza, luego la oreja, damos aquí, ahora por adelante, este hilo es de aquí, de la otra oreja, ya se me enredó un poco acá, ay, 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 ay. Ya, entonces vamos a hacer ahora adelante, igual cogemos de la cabeza, vamos aquí a la oreja y se va a ir formando poco a poco, vamos a ir así. Otra vez un poquito de acá de la orejita. Y aquí ya hemos terminado. Esta es la última fila. Y ya está la oreja pegada. Luego voy a hacer pasar por entre la cabeza el hilo restante. Unas dos, tres vueltitas por ahí. Escondiéndolo. Y ahora lo que voy a hacer es cortarlo. Voy a cortarle la orejita. Perdón, el hilo de la orejita que ya pillé. Entonces ya nos quedó aquí una orejita. Y ahora les va a tocar pegar de la misma manera, así. Con un cosido muy básico, muy simple. Vamos a pegar las dos orejitas. Ya, ahora lo que vamos a hacer son los ojos de nuestro ratón. Para eso vamos a utilizar hilo blanco. Entonces ahora vamos a hacer su ojito. Vamos a hacer un círculo mágico. Simple. Y aquí dentro del círculo vamos a hacer 5 puntos bajos, ¿ya? Entonces hacemos una cadena para alzar el primer punto bajo, ¿va? 1, 2, 3, 4 y 5. Cerramos y vamos aquí al primer punto que hemos hecho. Vamos a seguir trabajando en espiral, así que vamos a necesitar siempre nuestro marcador. En este primer punto ponemos el marcador
Y ahora vamos a hacer aumentos en cada punto. Aquí ya hicimos uno y ahí en el mismo lugar hacemos otro. Entonces, como hemos montado aquí 5 puntos bajos, al finalizar la segunda vuelta tenemos que tener 10 puntos bajos, ya con los aumentos. Entonces, ya hemos hecho 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Listo. Ahora vamos a hacer la tercera fila, los 10 puntos que tenemos aquí, sin hacer aumentos ni disminuciones. Vamos a hacer 10 puntos. Ya ponemos el marcador. Y va 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ahora vamos a sacar el marcador y vamos a hacer 2 puntos deslizados. Uno aquí, uno, y en el siguiente otra vez 2 puntos deslizados. Dejamos un poco de hilo para coser luego. Este hilo que hemos cerrado vamos a pasarlo hacia atrás y nos va a quedar así. Ahora vamos a hacerle la pupila, ¿ya? Para la pupila vamos a usar hilo negro. A ver, no necesitamos tejer, solamente vamos a coger un trocito de hilo, unos 10 centímetros, y vamos a coger de esta forma. Entonces vamos a poner el hilo, es uno de los lados, vamos a poner 1, 2, 3, 4, 5, 6 vueltas, y luego vamos a despacito, vamos a jalar así, como bien, así despacito. Y ya está. Entonces nos ha quedado aquí como una bolita y esa va a ser la pupila de nuestro. Entonces vamos a agarrar el ojito y aquí en el redondito, el centro del anillo mágico que hicimos, por la parte del revés, vamos a tratar de sacar el crochet, un crochet más finito, no van a poner con el que antejí porque es muy grueso. Vamos a abrir un espacio pequeño, así, justo en el centro. Y vamos a poner las dos hebras de aquí, de la pupila. Claro, dejando la pupila o la parte que hemos hecho el nudo para afuera, ¿no? Y vamos a tratar de llevarlo estos dos para adentro. Ya está. Entonces, ahora voy a jalar solamente. Y, ¿ven? Va a quedar algo así. ¿Ya? Yo lo que hago aquí, por ejemplo, es el hilo blanco restante del anillo mágico, más estos dos de la pupila, les voy a hacer un nudito así, para que no se me escape. Eso ya cada quien como quiera hacerlo, como crea conveniente, como se le acomode mejor, lo asegura. Ya está. Yo le hago un nudo allí y luego corto el resto del hilo. No muy al fondo, porque luego eso lo voy a ocultar dentro del ojo, así, porque el ojo va a ir pegado a la cabecita, ¿no? Acá, de esta manera, voy a poner aquí un alfiler para que
se den la idea. Hay un alfiler. Ya. Y el otro ojo iría acá, ¿no? Entonces va a quedar algo así nuestro. Solo que las pupilas no me convencen del todo. Yo voy a buscar la forma de acomodarlas más bonito, que no se me vayan a escapar. Pero es así como tiene que quedar. Luego, usando la misma técnica con la como hemos cosido la orejita, vamos a coser también el ojo. Vamos a coger un poco del tejido de la cabeza y un poco del ojo y vamos a ir dándole vuelta. Muchas veces yo no uso este mismo hilo porque es muy grueso. Uso hilo del gatito para que se note menos la costura. Si ustedes quieren hacerlo así, usen hilo delgadito para que la costura que hagan sea más finita y no se vea muy tosca. Entonces vamos a coserle los ojos y luego vamos a hacerle las manitos y las patitas. Es lo que nos falta. Para hacer las patitas vamos a, de la misma forma que les voy a enseñar a hacer esta, la van a hacer en las cuatro patitas, ¿ok? Vamos a volver al hilo rosado y vamos a coger, pero el lado derecho del tejido tiene que ser, ¿ya? Aquí vamos a ir al último punto, aquí en este vamos a insertar ahí nuestro crochet y luego cogemos la línea, la lana rosada o el algodón, lo que estén usando, y van a dejar un hilito un poquito más largo de para luego poder esconderlo. Entonces pasan el hilo y aquí vamos a empezar a hacer 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Luego dejan estas dos cadenitas y en la tercera empezamos a deslizarnos. No a tejer, vamos a deslizarnos. Vamos a hacer 4 puntos deslizados. Van 2, 3 y 4. Vamos a volver a entrar aquí en el último punto de la lana gris o del hilo gris y allí también nos vamos a deslizar y ya está. Este es el primer dedito. Vamos a hacer 4 deditos. Volvemos a hacer 6 cadenas. Ya está. Ya saben, las dos últimas no las tomamos en cuenta y en la tercera empezamos a deslizarnos. 1, 2, 3 y 4. Y para engancharlo junto al otro dedito vamos a ir al bracito, digamos, ¿no? El que hemos hecho con el hilo gris. Nuevamente hacemos 6 cadenas. Dejamos 2 y en la tercera deslizamos. Desde aquí deslizamos 1, 2, 3 y 4. Y la quinta la enganchamos aquí, que va formando como la palma de la mano. Y el último dedito. 6 cadenitas. Dejamos 2 y en el tercero empezamos. Deslizamos 1, 2, 3 y 4. Y aquí dentro. Cuando hemos terminado de hacer los 4 deditos, vamos a cortar dejando siempre un pedazo de hilo que luego nos va a ayudar a esconderse. Ahora, por la parte de abajo, del revés, digámoslo, voy a ocultar este hilo que he cortado.
Así por aquí arriba, la palma o los deditos, todo va a quedar sin hilos. Ya luego escondemos. Entonces, de esta misma manera, igual, van a hacer aquí y en las patitas delanteras, ¿ya? Entonces, nos vemos al final, cuando ya hayan terminado de hacer las patitas, para ocultar los hilos. Y ya no nos falta absolutamente nada. Aquí tenemos nuestra ratita, nuestro ratoncito y nada. Entonces, ¿cómo vamos a esconder los hilitos que nos han quedado aquí en la manito? Con la ayuda de una aguja lanera, no muy gruesa ni de punta roma, tiene que tener punta y delgada para que pueda pasar entre los hilos y también que tenga el agujerito para poder, más o menos la medida para poder insertarle el algodón, el hilo. Entonces, aquí lo que yo hago es, en uno de los deditos voy, ay, el hilo me quedó muy pequeño, ya, voy a ir metiendo la aguja, si se ve, entre los hilos, así, despacio, poquito a poquito, por el revés, ¿eh? Ya, es, si se ha visto, es por el revés. Ya está. Allí yo lo corto. Ya está. El otro hilo igual. Vamos a ver, vamos primero por aquí a insertar la aguja. Poquito a poquito. Y ahora insertamos el hilo. Ya está. Ya hemos insertado aquí el hilo. Entonces jalamos despacito nomás. Sin jalar mucho para que el dedito este no pierda la forma. Luego, como el hilo está un poquito largo, doy la vuelta y voy por el mismo lugar. Voy pasando con la aguja, ¿no? Y ya está. Así que allí queda corto, pero ya hemos prácticamente terminado aquí nuestro ratoncito, marca páginas. Ya las fotos para que puedan verlo más claramente de cuerpo completo y con buen acabado, ya saben, se los voy a poner en el blog, allí lo vamos a publicar. Y nada, les agradezco como siempre el seguir los videotutoriales de la magia del crochet. Visítenme siempre y si el video les ha gustado, pues ya saben, regálenme un like. Compartan el video para que otras personas también puedan aprender a hacer una cosa pequeña pero bonita. Nos vemos en un próximo video tutorial y un besito. Chao, chao.